Familia de las 9, ya estamos en la cocina de las 9, claro, y otro poquito, en esta sección que se llama... ¡Precaución! ¡Hombres cocinando! La chef Kiss Ortiz, que hoy viene de Yucateca. Vengo de Yucateca. ¿Y por qué dices eso, amigo? No lo sé, porque dice que va a hacer cochinita pibil. Cochinita pibil. Ok, vamos a hacer cochinita pibil. Vamos a hacer cochinita pibil. Muy bien. Así es que lápiz y papel en casa. Sí. Lápiz y papel en casa. Vamos a ver los ingredientes, señores. Ingredientes. Sí te sale. La cochinita pibil. Vamos a necesitar 200 mililitros de naranja agria en jugo. 75 gramos de pasta de achiote. 2 dientes de ajo asado. 1 cucharadita de pimienta. 1 clavo. 1 cucharita de orégano. 1 kilo de pierna de cerdo. 1 hoja de plátano asada. 1 cebolla morada. 2 limones en jugo. 1 cucharada de vinagre blanco. Y cantidad suficiente de sal. ¡Bomba! ¡Bomba! El que te rompió, el que te lo componga. No, no. Okay. A ver, bueno, vamos a empezar con el procedimiento. Okay. Bueno, aquí tenemos unas hojas de plátano. Sí. Las hojas de plátano. Es que en esa zona, ¿cómo se da el plátano? Exactamente. ¿Verdad? Bueno, vamos a mencionar que este es un platillo que es como una fusión. Surgió porque los españoles nos trajeron lo que es el cerdo y nosotros, los mexicanos, aportamos la semilla de anato o achiote que le llamamos. Y entonces surgió este hermosísimo y delicioso platillo. Que es yucateco. Y es, que por ahí entraban los españoles, todos los productos entraban por ahí. Exactamente. Entonces se hizo esta mezcla del cerdo. Exactamente. Fue el primer lugar donde llegaron todos los productos. Sí. Y pues bueno, obviamente a través de eso llegaron las especias. Mira, si te fijas, no le digas siempre. Así a los conquistadores. Llegaron ahí las especias. A ver, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. Mira. Estoy pasando la hoja para de plátano. Más durita, no, para hacerla más flexible. Claro, para. ¿Por qué? Para porque moverla. Esto se rompe. Esto lo que va a hacer es que le vamos a aportar sabor. Le da flexibilidad. Oh. Además. Y además esta la conseguimos súper fácil en todos los mercados y está muy, muy accesible. Oye, entonces, si yo tengo una pretendienta o una novia, ¿la puedo pasar también por el fuego para que sea más flexible? No. Para que afloje y sea más maleable. Para que sea más flexible. Ahora, mientras tanto, tú vas a hacer la salsa. Venga, venga, Aníbal. Venga. En la licuadora. Ok. ¿Qué le vas a agregar la naranja agria? La naranja agria, ok. Si no conseguimos naranja agria, te ponemos naranja y vamos a poner un poquito de vinagre. Pero tiene que ser natural, ¿no? Ajá, natural. Sí, de preferencia, para que agregues eso. En bote como que no. No, en bote no. ¿Le pongo un poquito de vinagre? Ajá, agrégale el vinagre. Ahí va el vinagre. Ajá. El vinagre blanco, en este caso. Siempre en la licuadora, un tip son los líquidos. Okay. Y ya después nos vamos a los sólidos. Bueno. ¿Por qué? Porque luego, ¡ay, se quedó todo abajo! Claro. Por eso. Los líquidos. Mira, aquí tenemos unos ajos asados. Ajá. Ajos asados. ¿Viste? Agrega el ajo asado. Previamente asados. Está como previamente asados. Lo ponemos en como la de plátano. Ajá. No, la ponemos sobre un comal, sartén. Sí, vamos a agregar el plátano. Ah, el ajo, perdón. El ajito. Ajá. Este y obviamente, y tú mientras, ¿qué te parece si te vas haciendo la cebolla morada con limón? Como en casa podemos tener, seguramente hay niños. Aquí va. Ajá, en ese. Pueden agregar chile para condimentar. Ajá. ¿Sí? Pero chile. en este caso yo no lo agregué porque muchas veces hay un niño o hay varios niños en la casa, pero esa es a su elección. Okay. Chile, porque chile habanero, En Yucatán siempre es habanero, es lo que tiene. Habanero. Oye, ¿qué más le voy a poner? A ver, vamos a agregar el orégano. ¿Orégano? ¿Qué tanto? Sí, todo. ¿Todo? Todo, ajá, okay. Una cucharada de orégano. Todos los ingredientes que tenemos. Esto es... pimienta molida, yo la molí directamente de mi molino manual. Okay, ¡ábala! Vamos a poner pimienta. Ajá. ¿Qué más? Y vas a agregar 2 clavos. Clavo. ¿Te acuerdas que mencionamos que los clavos son lo que es pues el brote de una flor? Ah, sí. Ajá, sí. Y que son buenas para el dolor de muelas, ¿no? Buenas para el dolor de muelas. Y para poner cuadros. ¿Qué más? ¿Para qué colgar cuadros? Y ahora el achiote. El achiote es una semilla, le llamamos anato o achiote. Esta semilla la usaban como condimento. ¿Qué? Bueno, se usa como condimento, pero también la llegan a usar para
como tinta natural para las telas, okay, para pintar cosas. En esta presentación la conseguimos. Sí, es una pasta. Es una pasta, es una pasta muy suave, si te fijas. Oh. Okay. De... Es casi como el mole, ¿no? Oh. Parecido, parecido en cuestión de la consistencia. De la consistencia. Oh. Bueno, pero también hay mole, ya sabes, sí, hay mole polvo. Líquido. Hay en polvo y en líquido. ¿Los limones? Sí, agrega. ¿Te lo he hecho todo? Sí, todo, bueno, todo. Échaselo todo. Ahí está. Y aparte esto es lo que le aporta, además de ese sabor súper especial, le aporta ese color increíble que tiene esta receta. Que todos conocemos. Que tiene el color, sí, porque todo el mundo, ¿no le pones tomate o qué? No, es el achiote. Bueno, a ver, ahí les va. Ajá. Muy bien. O sea, ¿te fijas? ¿Qué? Sí, este bien, 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 bien. Echando mi comentario que cultural super... y bueno. Bueno. ¿Cómo va? Vamos a agregar. Ahí me escándalo. ¿Listo? ¿Cómo? Mira, ¿te acuerdas que estábamos mencionando uh-huh. por qué se llama pibil? Ah, porque va debajo de la tierra. Exacto. Es una técnica culinaria que significa pib. Que significa que está cocinado debajo de la tierra, y la tradicional es así. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿Como la barbacoa? Sí. Ajá. Sí, que de ajá, hecho el sábado fuimos a comer allá el pica. Ay, qué rico. Mm, barbacoa. Y nos enseñaron los hornos. Obviamente los hornos ya están más prefabricados, pero los tradicionales, los originales, son cavados en la tierra y ahí sí, montados. Sí, claro, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Sí le aporta un sabor impresionante. Ajá, sí, pero claro. Además, la cocción en este... La cocción se hace a vapor. Eso es lo que hace también que sea como más... Claro. O sea, menos grasoso. Muy obviamente bien. Tiene la grasita del animal. Okay. En este caso, sí. ¿Qué tal está? ¿Ya la probaste? Ya. En este caso, podemos pedir la carne... Que sea falda, que sea pierna. ¡Uy! ¿Sí? Que es una carne que una tiene que ser para deshebrar. Siempre es cerdo, ¿verdad? Nunca. Siempre. Nunca bueno, res. Antes se podía hacer. Hay incluso de jabalí. De pollo, ¿no? De pollo, de sí, conejo. Ah, pues pero, de pollo. Claro, pero como que la original claro. es cerdo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos a esta sección que se llama Precaución. ¡Hombres cocinando! A las 9. Y acá paquetan. Oigan, allá arriba los vi, baile y baile, y aquí... Vamos a bailar, ¿no? Ah, es que no pone música. A ver, póngale música para bailar. Para bailar a la chef, hombre. No sé o sea, no sé, pero ¿qué le pasa hoy a Ulises? O sea, le ponen maestros y pone rolas de chavos de secundaria. ¿Es Daniel? ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! Bueno, ¿qué sigue? Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar con el armado. Aquí voy a poner la hoja de plátano asada, previamente asada, pasada por la lumbre para guardar. Sí, para actualizar. Vas a ¿qué hago? Vas a agregar la carne encima. Ok, así. Ajá. Muy bien. ¿En algún orden en específico? No, como quieras. De hecho, este método que vamos a hacer es al horno. Sí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que nos olvidemos encima de otra. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te explico? O sea, la vamos a dejar al horno y 4 horas la vamos a dejar. ¿4 horas? Esta. A fuego, okay. Bueno, en el horno. A 150 grados. Ahí está, ¿sí está bien? Sí. Si te fijas, no es una temperatura muy alta. No es tan alta, sí. No es tan alta y lo que va a hacer es que... Lo que pasa es que es mucho tiempo. Los jugos se queden y se impregnen. ¿Y sabes qué? La hoja le da un sabor muy particular. También la hoja suelta mucho, especial, muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Okay. Ahora vamos a agregar toda la... ¿Te acuerdas que me mencionabas lo del ajo? Sí. Como hicimos el ajo asado, lo que estamos haciendo con el calor... ¡Qué rico huele! Estamos metiendo muchos sabores muy... Potencializando muy fuertes, ¿no? Hay sí. sabores muy, muy fuertes sí, en, este, sí, en esta sí receta. Sí, existe la diferencia sí, de un ajo crudo sí. a uno Oye, cocido. ¿Y esos platanitos qué? Esos van a ser de adorno. Ahora la vamos a tapar. Sí. Y la vamos a meter al horno, obviamente así, vean, okay. ¿Sí? En una charola de horno. ¿Todo ese jugo se va a evaporar no, o se pero, va a quedar? No, pero además la carne todavía va a soltar más jugo y va a hacer que la cochinita aparte esté... Hierba, deliciosa. Sí, o sea, hierve el jugo. Va a hervir, exactamente. Y sobre todo suave, ¿no? La carne suave, muy suave. Exactamente, por eso... Oh. De
hecho, también está... Me emocioné. Hay varias formas de hacerla. Esta es una de las tradicionales. Otra es poner a cocer la carne, agregar todo y guisar con todos los condimentos. Claro. Esa es otra. Pero esta a mí me gusta mucho porque hace que la carne esté más suave, más jugosa. Sí. O sea, queda, y los sabores sí cambia, se queda muy impregnado. Fíjate que obviamente pues no vamos a tener un hoyo en la cocina para hacer nuestro horno tradicional, pero va a quedar muy bien, ¿no? Exactamente. Hay gente que la pone una olla de barro, sí, y la pone dentro y la tapa con masa. Y con baño María, las ponen a baño María. O a baño María. ¿No? O sea, hay varios métodos. Okay. Bueno, pues como nosotros aquí en la cocina. ¡No manches! ¡Ándale, pues! ¡Wow! Lo que vamos a hacer es... ¡Oh! Sale y la empezamos a desmenuzar. Okay. Ya cocinada. Ok. Oye, ¿vale? Y obviamente está de tonalidad de la... Exactamente. Exactamente. Lo ideal es que lo hagamos en la noche, lo dejemos toda la noche. Reposar. Reposando y al otro día lo metamos al horno. No refrigeramos, no. No, sí, claro, sí, refrigerado, pero reposando. O sea, me refiero, marinarlo. Sale del horno y luego, ¿qué hacemos? ¿Ahí la desmenuzamos o esperamos un poco? Sí, no, la esperamos tantito porque si no nos vamos a quemar. Sí, bueno, pero, por ejemplo, hacemos ese procedimiento, sí, la dejamos marinar toda la noche. Ok. Y nos vamos al horno felices de la vida. Ah, perfecto. ¿Sale? Perfecto. ¿Y qué les parece si empezamos a servir? ¿Qué tal quedó esto? No, hombre, ver, no, hombre, ma. ¿Qué pasó? Wow. Soy experto de cebolla con limón. Este es el platito para decorar nuestros... Ah, ¿es aquí? Ajá, es una cazuelita. Esta decoración hoy viene muy mexicana. A ver, pruébala. No puedo. Ah, no, tú no puedes. No, no. Pruébala, Aníbal. Perdón. Tú no puedes. No puedo. ¿Tú tampoco? Es que no comes cerdo. ¿Qué tal? Está deliciosa. ¿Está buena? Buenísima. Ay, de lo que te perdiste. ¿Poquito no puedes? No. Así, una pellizcadita. A ver. Está rico, ¿no? Se siente mal. Ya. Es que... le dan unos gases cuando come cerdo. Que se Es que Archi no come cerdo. Rico, ¿eh? Está rico. A ver, vamos a empezar. ¿A poco te puede pasar? ¿Está trompudo o quiere beso? Ya ves, te vas a ver más sexy. Las dos, mano, las dos. Las dos. Estoy trompudo y quiero beso. Vamos a empezar a servir. Ajá. Yo traje aquí unos platanitos. Ok. Para decorar un poquito más. ¿Está sirviendo para varias personas o eso es un platillo individual? Sí, para uno. Es un... Ajá, mira, okay, está. Okay. Esto, por ejemplo, en las fiestas, sí, ahorita de las bodas, ¿a poco no te gustan estas Pero se, bodas? Se comen tacos, ¿no? Taquitos. Se comen taquitos. Con taquitos, ajá. Se acompaña con tortilla, ok. Vamos a ponerle unas... Y el habanero es bien importante aquí para la gente, pero lo haces, sí, aparte. Sí. Para que no haya bronca. Sí, para que la gente y que no coma cebolla. La cebolla la vas a colocar en una cazuelita. Aparte. Esa parte. Sí, esa parte. Oh, además sí, se ve bien bonito, ¿no? No, hermoso. La cuestión de barro y eso, sí. Exactamente. Ese es para acompañar. Y eso sí es mexicano al 100%. Morir, ¿no? ¿En dónde te localizamos, mi querida Gis? Pues me encuentran en el restaurante La Pesquera, en Avenida del Imán. Y tercera cerrada del Imán, entre Gran Sur y el Estadio Azteca. Okay. En el restaurante de la planta baja, en el de marisco, se llama La Pesquera. Porque luego pasa que me van a buscar y no les dicen que ahí no estoy. Oye, y ahorita te va a ir re bien, ¿eh? Sí. Porque en el Estadio Azteca ya cada 8 días va a haber partido de fútbol, porque ya el Cruz Azul regresó al Azteca, entonces... Cada 8 días vas a tener fútbol por ahí. No, sí, estamos súper felices. Y además ahorita estoy con los cursos, vela presentando. Fantástico. Y con ustedes, la cochinita. Preséntala con la cebolla. Cochinita, con la cebolla, la cochinita. Y la podemos acompañar de un agua de Jamaica con jengibre y canela. ¿A poco ¿Trajiste? No? ¿Trajiste? No. ¿Trajiste? Sí, pero ahorita está en el refri. Ah, y bueno, recuerden que estoy ahorita en los cursos de comida sana, sin gluten. ¿Qué hay en los cursos? ¿Qué vemos? Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo brownies sin harina.
No me digas. Sin azúcar. Ajá. Estoy haciendo... Entonces hay de todo, hay dulces, ajá, aplatillos dulces, salados, de estoy todo. Estoy enseñando a la gente a comer porque muchas veces no puedes comer azúcar, sí, pero no te puedes limitar de un rico postre. Claro. Tenemos desde cheesecake, tenemos ese, incluso fruit cake, ya lo estoy haciendo sin azúcar. Celíacos, todo este tipo de... Oye, ¿y si yo me quiero meter al curso, aunque esté empezado, puedo entrar? Sí, de hecho, cada 15 días estamos cada 15 días estamos haciendo los cursos. Ah, okay, así es que pueden llamar en el teléfono que aparece. O sea, empiezan en la de pantalla. Cero. Si voy a uno, ¿sí? Aprendo, ¿sí? Y sí, al siguiente. Señores, esta fue la cocina de las nueve y otro poquito en esta sección que se llama Precaución. ¡Hombres cocinando! Con la chef Kiss Ortiz, cochinita pibil. Nada más, se las presentamos. Toda la escenografía.